Primero me dice que me odia y después me manda un audio diciendo que tengo una pingaza. ¿Eres el freestyler más guapo? Encontré al patito Juan. ¡Oye, Joro! Te he movido mucho, Joro. Te he movido todo. A ver, esperen. Joro acaba de darle un dolor de cabeza. ¿Qué es ese rosquete, Joro? Ha vomitado la mitad de su vida y está mal. Ese niño. Tres veces para recuperarte, concha de tu madre. Ese por no comer tus frijoles a tu edad, pez. Ya, ¿quién te parece? Ha vomitado o ha cagado. ¿Qué? De tanta mierda que habla vomitado, ¿no? Acaba por la boca y dice. No empujes muy fuerte que se te sale el ano. Le da vuelta. Escucha, oh ya, ¿quién te parece freestyler más pepa? Puta, la firme no es freestyle, hermano, pero freestyleaba antes. Gracias, y Juanito. ¿El más broco? No, el más guapo, ¿no dices? Claro. Míralo, pego, míralo. Está con ojo. ¡Qué chucha me miras, conchetumare! Está con ojera, está cachorro. No, cuando se arregla sí se pone guapito, cuando se arregla. No, de los 12. Ah, de los 12. Puta ya, pe, man, esa pregunta también. Yo creo que... No. Más guapo, mano. Puta, a mí que me parece simpático a lo firme. ¿Qué te parece que se arregla, pe, si no ya? No, es que no. Creo que... Jace, mano. Sí, porque como que es bien finito su cariño. Ya, lo alucinaba, ya lo vi. A la fin. ¡Soy churro, pez! ¡Acéptalo! Ya, ¿quién te parece de los dos el más largo? El que le ha golpeado más la vida. Puta, ahorita. Pucha, la firme. Stripe, man. Va una, la otra. ¡Cállate! El que le ha golpeado la vida porque no, parece sí, de más, pero vos, ¿me entiendes? El bobón puta parece de 40, vos, tiene como 20 tiene. ¿Qué te pasa? Te voy a sacar tu mierda, pórtate bien, ¿ah? ¿Qué te parece el freestyle más vago ahí de los 12? El más vago de ley, Necros, de ley, más vagas. El más chambeador. ¿El más chambeador en qué? ¿Así que trabaja? Sí, que parece que se esfuerza, ¿no? Todo. Puta, blanco, de pe, man. Ya, chamo 24-7. ¿El freestyle más broca? Puta, ¿el freestyle más broca? Jota, pe. De ley. De ley. ¿Quién es el freestyle de ustedes que se avergüenza más? ¿Cómo? ¿Que más tímido? Sí. Pucha, creo que... Fácil Kian, man. Claro, está fino. Bien, me gustó. ¿Tú cómo te consideras? Yo, excéntrico. Exótico. ¡Oh! Exótico, güey. Okay. Diego. ¿Qué? Ahí viene Diego. ¿Quién te parece freestyler más pepa? Pues el freestyler huevada. Ya, pero ¿quién te parece freestyler más arreglado, pe? Se pone más cosas, más detalle en la imagen. Que es importante, pe. ¿Ya han creado más personajes? Ya. ¿Por qué es que te parece el que más arregla, más cosas hace? No, sino que él más personaje, tipo, ¿no? ¿Quién crees que es el más tímido de los dos? Ya, primero, poquito me estás sacando todas las preguntas. Pero habla, pe, concha tu madre, si no tienes entrevistas, aprecha. No tengo entrevista porque no quiero darlas. Ya, pe, flojo de mierda el toque. El más tímido. Kian, pe, si es un lo sopla y está aquí. La hueva ya, suficiente, concha tu madre, por tímido. ¿Tú crees que el 50%? ¿Tú crees que el 50%? ¿Que sigue soy concha tu madre? ¿Tú crees que el 50% de peruanos nos parecemos a Choque? No, yo creo que el 60%. Solo los que rapean, deje de decir. Ay, ¿tú crees que el 50% de los peruanos nos parecemos a Choque?
No, porque no creo que todos tengamos ese privilegio, la verdad. Así que... Choque, ¿tú crees que el 50% de los peruanos nos parezcamos a ti? Me voy para Lema. 60, yo no creo, no creo. O sea, que men are fake. Cabonas. Bueno, gente, pasó un caso insólito aquí. Estábamos tranquilos en el bus y, puta, de la nada... Huele a caca. Joro vomitó. ¿Qué es el rosquete, Joro? ¿Qué opinas? Son cosas que pasan. En el freestyle. A veces... ¿Tú crees que de hablar tanta mierda a Joro le pasó factura? Nah, porque si no vomitaría cada rato, ¿sí? Pero... Yo creo que es porque le chocó el viaje un poco. ¿Tú no eres como Vihai, que tiene sus eventos y colectivos y no vas? Que si un... Ah, si un efecto. Ese no creo su colectivo. No va, ¿no? Bunkesh, y ha ido la quinta, el quinto colectivo recién ha ido. En el Acra. Toda la gente va pensando que vas a ir y no va. ¿Querés cagón, ah? En mi colectivo, todo el dinero que se da viene de mi bolsillo. Ya, ¿okay? ¿Pero por qué no vas? Cero lucro, cero robos, cero estafas. Ya, ¿pero por qué no vas? ¿Por qué no voy? Porque como entenderás, tú ves, coche tu madre, al dueño de KFC que va a servirte pollo, imbécil, al KFC, idiota de mierda. Cuando el chavito a coche tu madre, al dueño de Apple vendiendo un iPhone. Ya, pero... ¿y por qué haces historia de hoy somos? ¿Hoy somos? Porque hoy tiene que bajar. Pero si bajé, cuando digo hoy somos, bajo, mano. Coche tu madre, bajo. Cinco veces así. Yo bajo, mano. Qué falta. Esa comparación. Qué buena, mano. Si haces esa comparación en pantalla, vas. Qué basura para mí esa comparación. Es mentira todo lo que dice. Yo, mi equipo de trabajo, entra. ¿Tienes equipo de trabajo que lo etiqueta Vihai? ¿A qué hora bajas? Yo tengo todo, mano. Tengo mi Quillo, tengo mi Andrea, tengo mi Juanito. Todo allá del Rimac. Bueno, ¿verdad o no crees que te ríes? Todos roban. Ay, sola, no hay que decirle nada. Serena, tranquila, se queden. Loba que se va toa. Bueno, estamos en un restaurante que creo que lo va a hacer el after. Chequeando esta arquitectura tan loca, porque no tiene un fin. Así te vas a ver al final de temporada. Uy, ahora se sube Fox, un bajen, bajen. ¿Ahora qué le vas a hacer a la gente? Adelante, no se lleva el así. Ahora pe, hip hop real. Ya te veo que cuando den plata por tocar potos, así como Joro, tú lo vas a hacer. ¿Qué es el rosquete, Joro? Basura. ¿Tu youtuber favorito es Stick? La verdad es que no. ¿Por qué? ¿No te gusta Stick? Me gusta más que Sa, Rodrigo que Sa. ¡No! Ah, pero si tú le tiraste. No, yo lo amo. ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Ya, ahora sí, ya dejé apagar. Ya apagué la cámara, ya di la verdad. SR, que su excelente ahorita. Bueno, nos pusimos a buscar Yiso, que es una tienda que auspicia a Diego y queríamos apoyar y vivir también. Para hacer presencia, ya que Diego no tiene amigos, no tiene seguidores, no tiene nada, ni Instagram, y queríamos hacer su bulto. Quiere mi persona y Juan. Así que nada, empezamos a buscar. ¿Quién crees que te vaya a ver hoy día en Yiso? La cajera. Dios mío. Acá los jugadores están siendo goleados 4-0. Puta, pasa que va a terminar como los 11 machos. Como dice mi causa Choque, los de la marca hasta el pincho. Ahí está Stick Choque. Oye, Stick Choque, la combinación, ¿eh? Yara, no se deja el Chocus. Finura. Pa, Stick, puta madre, para la cámara. Uy, ahí está Mets. Ah, Susu. La cagada del Mets, mi amigo. ¿Qué opinas tú, técnico del freestyle? El bicho. Choque la cara del Perú. Está Choque otra vez. De su madre. No se cansa de darla, Juanito. ¡Ah, su madre! ¡Oh, recoge tu pierna! DJ te ha mandado en el fucking beat. Hacer lo que tú quieras, de verdad.
verdad no me molesta, pero tengo plata y no me lo gasté en hacer mi fiesta. Hacer mi fiesta, pa' Concha el primero que hace con perreo y sin orquesta. Wow, sí, hice mi fiesta y tú no tienes plata para hacerte una igual y eso es lo que te molesta. Yo me hice mi fiesta con 7 lucas, tú con tu causa, Larrix y Lucas. Larrix y Lucas. Y Lucas, con 7 lucas me metí a un telo con 7 putas. Oye, de verdad este gil, ¿para qué sirve el perre ahí? 7 lucas con 7 perras, mi pana, la única que cobra tan caro es tu hermana. Has estado con 7 de ellas, confirmo, con los gringos cabros, dos travestis. Confirmo porque se amarga el joro. Tu papá, yo soy tu padrino, soy el que te abrió el culo y adentro de eso se vino. A ti te cacharon en el camino y coleccionabas una figurita por cada que se vino. Cada que se vino, dice este clandestino. Tú ensalada no quieres lechuga, quieres solo pepino. Agrega esta foto, su vieja le pregunta: Richard, ¿por qué el pepino huele a poto? ¿Por qué el pepino huele a poto? Y yo lloro, porque me echan la culpa a mí cuando fue joro. No. Este chino te lo mejoro, te lo meto al culo, te está culo y luego te lo atono. Yo no sé tus intenciones, cuando prendieron las luces navideñas en tu jato todas las luces eran marrones. Y estaba palteado en una esquina, todo tarado. Normal, así la gente ya te saca de la... Saben que el palo de escoba de tu vieja apesta caca en la punta. Justo cuando te juntas con tu yuntan es cuando tu mamá más te pregunta. De verdad, ¿sabes lo que me enferma? No me imagino cómo será tu foto si así son tus piernas. ¡Qué engaño! ¿Cómo te voy a cachar? Te puedo hacer un daño. Madre, si me abre la pierna sale tremenda verga. Jesús baja y el diablo se acerca. Dicen, se juntan. ¡Mierda! ¿Qué es lo que en el planeta se observa? ¿Sabes cuando sale mi verga? ¿Sabes qué es lo que pasa? Comienza, empieza. Primero es que se te rompe la cabeza. Se demuestra con destreza. Cuando sale mi verga, sale Misty del piso y dice, Gárados, regresa. Esa verguita no es nada. Mi verga no es redonda, es cuadrada. Encima mi verga parece como si jugara con las espadas. Sale de mi pantalón, te pone acá y te dice, una pulgada, de verdad te lo aseguro. A mi pinga la pinté de celeste, me senté encima y dije, se adivina el futuro. Y vino tu vieja a hacerme unas preguntas medias pendejas. Me saco la pinga hacia así por tu cuello y te ahoga. Encima luego te la quito y te pongo a saltar soga. Esta mierda que te pido es real, mi hermano. Coro, naciste sin años. Así sin años, pero no me haga mucho drama. Que mi pinga es con la pana. Un día tuve la pinga parada tanto tiempo que Goku vino y me dijo, oh, ¿dónde está Kaiosama? ¿Te ese rosquete, joro? Eso no es verdad. Yo ya me escapo como lanza criminal. No tienes talento, si me agarran con marihuana, digo que es mi medicamento. Pregunta de cultura general, ¿ustedes saben por qué se dice Six a Chiclayo? Six. Six. Porque es Chiclayo, pe, no. Como se le pone Trux. No. Six. Oye, vamos, pe. Yo sí no sé. ¿Por qué? Es obvio, pe, man. ¿Por qué? Madre, entonces vienes a ofender a toda la gente. Se me hace al pincho por eso. Al toque, pe, tú, la rima cultural. Ya sé, mano, pero tú sabes. Ya, yo sé, pe, por esta pregunta. Y si sabes, ¿por qué no informas? Ya, solo quería saber si podían. Si sabían. Escucha tu respuesta para. Ya, es solo por un aeropuerto. Ya, por los códigos del aeropuerto y los códigos de entrega. Mano, pues señor de Zipán. No, no es. No, de verdad. Es por el señor de Zipán, no es. Mano, es por el señor de Zipán. ¿Por qué? Blanco, ¿no? ¿Por qué el señor de Zipán? Porque el señor no, de Zipán. No sé si fue por el señor de Zipán, porque en Venezuela pan no había. Ya, ahora. Eso fue triste. Habla, ¿por qué el señor de Zipán? El señor de Zipán tenía mucho oro. Tenía mucho oro. Ya. Sí, sí. Y él acumulaba sus oro en lingotes de 6. De 6. Ah, la mierda. De ahí viene 6. Sí. El semana que ayer me dijeron eso, mano. El lingote de 6. Se llama. Tú para saber la verdad, tienes que ver un nativo de acá, hermano. Un ciudadano. Se llama 6 Chiclayo porque no podían decir. Un anuncio de conocer a Chiclayo. Un anuncio de conocer a Chiclayo. Y porque acá nacían a los 6 meses. Puro 6 vecinos. No, lo peor es que yo siento que te va a creer, ¿ah? Lo va a decir hoy día. Ah, 666. Yo soy de 6 porque no sé contar hasta 6. Yo soy de 6 porque nací con 6 dedos. Habla, pe, lo que dijiste. ¿Qué dijiste? Que tu cuarto solo era para gente clasificada internacional. Hace años que no lo veo sin gorro. Ya era chelo. Es un descubrimiento, ¿eh? Este tío, bien.
5. Te dije, cada vez más vago, ¿eh? Ahora solo vienes en las fechas, ¿eh? No. Antes venía 3 días antes. ¿Qué fue, Chola? Vas a debutar en FMS. ¿Qué tal la experiencia, no? Hasta ahora. Es el mejor meet and greet de la vida, hermano. Yo vine por el fondo y me llevé mi meet and greet en la liga. ¿Ya estabas en camino, no, a Chiclayo? Sí, es que mi viejita está acá, y ya. ¿Cómo? Entonces, yo había venido a competir por el iPhone y faltando media hora para llegar, me avisaron, oh, ya, pero ya estamos acá. ¿Y tú dijiste, de Poto está en la casa? ¿Tarapoto está en la casa? De Poto. Estamos de Poto en Tarapoto. Claro, chela. ¿Y qué tal el rival Bihai? ¿Qué tal te parece? No, mano, ahorita hay mucho hype. Lo bueno es que la gente lo ha recibido piola, mano. Me he dado cuenta de que están hypeados, que va a ser un batallón y todo. Y yo ni ahora lo conozco hace mucho, pero mano, siempre he seguido lo que hace y va a ser un honor. ¿Qué tal? ¿Qué ronda quieres hoy día, tipo, experimentar, no? Yo siempre he sido malísimo para los minutos libres. ¿Hoy quieres intentar soltarte? Hoy día quiero pararme con el público y puta, lo que salga, ¿no? Dale, la parte del beat mode, que hay cositas ahí que... Se viene la segunda parte del ascenso, ¿tienes mucha expectativa? Sí, hermano, la gente ha venido ahorita acá a Chiclayo a ganar sus cupos, hermano, la gente del ascenso, está que viajan por todos lados y nada. Estamos ahí cuarto y nada, pues. Además Rapstyle va a hacer su regional en la selva. Derecho. Rango 2, chola. Rango 2. ¿Algo que tengas que decirle a la selva, Tarapoto? No, que Tarapoto esté en la casa bien representado y que nunca dejen de soñar porque se hace realidad. Vamos acá. Eso viene y dice, quiero reventarte tu cañón. Pensé que eras gordo, ahora veo que eres maricón. Cierra la boca, mamón. Fuck me, eres un lechón. Te como en Navidad acompañado con un panetón. Y si soy maricón, ¿qué te importa, cagada? Esta es mi vida, no es tu cochinada. ¿Te crees, pendejo, camarada? Me dice maricón el que hace una fiesta para que hagas mariconada. Yo hice una fiesta, ya lo sé. Estuvo demandado, también estuvo mes. Pero tú eres cabrito y se te ve. Estás molesto porque no te invité. Una chica. Calla, un reggae. De risa, coche, tu alma. Un reggae, nada más, mano. Pero tienen el pitido, ¿no? El pi, pi, porque sí. La que vi high. Sí, vale, puta. Mierda, me dijiste que ponga reggae, escuché. Yeah. Es el suavecito, suavecito. Ya, ojo. Ya, 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 te toca maldito idiota, ni siquiera la acotan, no notan que la mete. Soy un maldito y un caquete, chupa mi solver y un soquete. Así vende, me quiere ganar con la rima de 13. ¿Cree que ese me parece? Cabrón, tú solo viniste para hacer una prueba del FMS. Ese que ves por ahí, no se parece a mí. No tiene ni flow, ni métrica, menos talento y menos skill. Estoy dando una violación antes de entrar al ring. Me parezco a Canelo en el duelo de Pekín. Pa' mí no eres rapper tonto, solo eres tontín. Creíste que eras grande y te puse chiquitín. Ya quieres dar a foto, ese foto que está ahí. Te lo voy a conectar junto con mi pipilín. Tú pa' mí no eres rapper, hermano, solo eres festín. Ya me cansé, pero sabes que yo no tengo un fin. Siempre le meto, yo me hospedé en el Westin. Te hospedaste allá donde cagaba la tía María. Ahora le toca a ti. Ok, normal, normal. ¿Y esto? ¿Ojo? Parece que hay peleas en FMS, ¿eh? Te saco la concha, tu mano. ¿Quién sería tu rival ideal, así, entre todas las FMS? ¿Qué te meterías un round, pues? Cacode. Claro. Cacode, no eres. ¿Tú te sacarías la mierda con un ex, así, una pelea? Claro, chola. La velada, pues, la velada, la velada. Chola, ¿está bien que te quiera comer la Gambi?
No, mano. ¿Quieres que opinas de tiene problema? ¿Qué opinas de que es youtuber ahora? Que si otro hotel, es youtuber, tiene iPhone. Ahora tiene iPhone. Dime, y ahora tiene su. Su Acocacho se aprendí, pero no se enseñaste, claro. Acocacho se aprendí para pingar sin enseñé. Ha dicho que tú eres el que ha estado con travesuras ayer. Joro, cuenta la verdad, pe. Joro, hay un video. ¡No! Es el de acá. Hay un video que a las 2 de la mañana con tres trocas están encontrados. ¿Pura travesura? ¿Pura travesura? Estamos caminando para ver la germa. Allá. Oye, Chechito, sí vi un cabro ayer, weón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se confundió cuando dio un cabro con todo. Puro Bulti Herrera. ¿Confirmaron a la... Bulti Herrera? Chechito, confíenselo, Pichucito. ¿Qué pasó? Que te confundiste ayer con el potro ese de cabro. Ay, pensé que era flaco. Ahí está. ¿Qué cabro? Flaco. Lo saca mal operado. Lo peor es que Joro la pulsó antes. ¿Ese rosquete, Joro? Joro, ¿qué pasó de noche, mano? ¿Por qué abandonaste a la gente, Joro? Supuestamente dijiste que ibas a ir al baño nomás y de repente... ¿Desapareció? Sí, ya. Joro, ¿dice que eres el último que entró al telo? ¿4 de la mañana por ahí? Cállate y lárgate, Pedro. Mano, yo no voy a retroceder, me mantengo de pie. Entonces gira y avanza. ¿Qué te pasa? Mano, ten confianza. Te voy a mandar para tu casa. Ya fui y vine. Cara de cine. Mi cara es para la contrato y para los magazines. Tu cara es cuando yo tenía un chocolate ese tiernito y se llamaba Sublime. Mano, si a ti te conozco en una página en la que pronuncia mano el puto culo de unas quines. A la firme tú decías, yo me llamo Jimena, quiero que me llamen Jime. Mano, yo no te dije nada, pero cuando te cache Jimes. A la firme que cuando yo le cacho la germa le digo, haz algo que rime. Mano, me voy a venir en tus putos ojos y voy a arruinarte el colorete y el rime. ¿Tú qué opinas de este chibolo cara de chamo pibe? Mano, mírame a la cara, pero nunca digas mal de mí, no subestime. Él quería ser un inclusivo y es inclusive. Mano, vive. Sobrevive. ¿Qué harás que llorine? Me deprime. Pero sigue. Y es. Pero vive. ¿Quiere que lo tire? Yo me lo tiré. Yo ya lo caché. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El futuro del Perú. El futuro del Perú aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14, 15, 7. 94, dijo. Porque puede, porque el puede a ti nunca se te entendió. Desde los 77 vendió. Eso ya lo sabemos. Quizá no fue coincidencia. Se cacheteó, ¿eh? No lo estoy cacheteando, lo estoy provocando. Sabe que yo le hago así cuando yo le estoy dando. Le pongo el dedo y debe de chuparlo. ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación, no gay. Y luego me dice, tengo cara de mandinga. Y yo le digo, pero a la firme tiene la cara porque no tiene ni la pinga. Como que no tiene la puta pinga. Cuando estoy apoyado 8 jornadas consecutivas y he hecho que este miembro rinda. Oye, si la otra vez me la chupaste y mi pinga se puso color guinda. Mano, tú cuando la viste dijiste, nunca había visto una pinga tan linda. Ah, su pinga es linda, la mía es monstruosa. Entonces es por eso la razón que no quieres tener esposa. Obvio. A mí me dijeron que tu viejo no está mal del corazón. ¿Usted cree que esto es una payasada? Oye, está mal del corazón. Como Diego, un amigo mató. Está mal, está mal. Dale, fe, con datos inventados. A mí me dijeron que tu vieja sí sabía lo que era un condón. A mí me dijeron que tu vieja no se hizo una operación. A mí me dijeron que tu vieja no se hizo. Ey, ey, cállate, oye, novato. Tengo el cerebro y el coeficiente de Martin Tonkitón en la expedición del 94. Me parece raro, porque eso ni existe, pero me la gritaron. ¡Tiempo! En 94 estaban investigando una nueva raza de tigres y gatos. ¿Dónde me siento? Inglaterra ganó el mundial con un gol de David Villa. Y que te le había parado el penal casi. Me acuerdo cuando Ronaldo tenía tres rodillas. Me acuerdo cuando Argentina ganó con su camiseta amarilla. Recuerdo cuando Tupac protagonizó 8 millas.
cuando me sentaba en mi cama y dormía en la silla. Me compré mis sandalias Caterpillar. Me acuerdo cuando Pelé debutó en el Sevilla. Me acuerdo que me decían chamo porque nací con cuchillas. Cuando te lavaste los dientes. Me acuerdo cuando prendí a mi cocina para hacer mi rapadilla. Hey. Me acuerdo cuando James no tenía lives. Cuando Diego era campeón internacional de Muay Thai. Guay. Su papá era Sinigal. Nice. Y su tío, el fundador que mató con Fancy por Muay Thai. Fundador. Okay, okay. Arena, pero me dijeron mal chai. Okay. Yo me acuerdo una vez de Jay cantando en 1993. La mierda. Abriendo el concierto de Rolling Stone. No me mientas porque hay un video tuyo donde sales Stone. A la firma que yo me acuerdo cuando usaban una piel de oveja como un condón. Eso sí fue real. No, bueno, la tripa, la tripa, la tripa. ¿Qué podríamos decir ante eso, compañero? Podríamos decir ante eso, compañero, la respuesta no la tengo yo, la tiene Jorge Curioso. Dice que importa el dinero. No hables de sangre, ¿qué tienes? El humano no está lleno de sangre, tú estás lleno de semen. Oh, deja el hentai, pe concha tu madre, bájale un poco. Siempre. Ay, cae, llueve. Rompea con mímica. Soy la teoría conspiranoica. ¿Con qué estás diciendo? La de Park. Oh, yeah. No con el ojo que se lo hace un lado. Park me dijo que una más y papá Nietzsche me iba a castigar. Yo no aprendí. A mí me enseñaron los creadores de ideas de Anunnaki. Aquí me manda mi outfit. Me lo mandan en un party. Él come maquis. Tú los traes en rapis. En la combinación con un par de lápiz. No me hables de rap si tú estás allá y yo estoy aquí. Escuchando mi rap clásico de Yaga y Maki. El envío te sale gratis. Te esperamos en el parking. Hey, Venecos más lápiz. Vamos con los Venecos. Mira esto como sale. Cómpralo si te llevas un lápiz. Tengo mucha meta, por eso hago metamorfosis. Por eso es que su meta, aunque se meta, meta siempre queda de fósil. Si quieres un con el agua en la rica, llámame que me encuentro fósil. Con el sin asistencia, llámame que soy fósil. Oh, a mí no me llames, porque yo soy de Rossi. Si yo te he amado porque te la hago, al estilo Cabaranossi. Es Cabaranossi. No, pero hay otro que no es Cabaranossi. Increíble. Ya ve. Yo saco temas de tu diario, bro. No tenga miedo de mí, que yo no tengo COVID a pesar de que tosí. Yo no me meto el tusi. Bueno, yo sí. Tú no tienes tosí, tú tienes halitosis. Y te metes cafeína hasta que se te fracture el coxis. También yo fuera de psicosis. Tu abuela me enseñó y esta copa yo solo la cosí. Ah, no tienes una puta pinta de que vas a morir de cirrosis. También una pinta de que desde chivolo te viola tu tío Fossi. ¿Qué? Una pinta que al culo te metías un cabanosis. Te lo juro que del COVID te metieron más de 500 dosis. Yo me he arrimado con dosis. Yo sale adentro. No, uno pisa un bro y el tío. Duele el pie porque no estoy pisando césped. ¿Ya dijo? Soy de huésped. Huésped. Voy a cumplir mi sueño, cueste lo que me cueste. Venga, Dexter. Respect. Conciertazo acá en primera fila. Yo fabricando la bomba con la que planeo explotarlo. Me temo que a veces me canso de ser bueno, como cuando no quiere pensar, se me acaba en los senos. Algo así más o menos.
Soy un poco más obsceno cuando se trata de una piupa. Tiene la cara de Perú. ¡Cancerbero! Tiene la cara de Perú. Como si yo pagara payola, pasó en tu barrio. ¡Tú eres bruto! ¡Bruto! Viendo creciendo bruto. Si tu carrera tuviese cara, juro que la escupo. Eleva mi espíritu, guíame lleno de ímpetu. Déjame ganar una copa del mundo como permitiste ganar a Sisu. Quiero encender una vela con solo mirarla desde el ataúd. Malón, Dios más azul. Trasciende los planos mentales, vive sin barreras mentales. Olvida las cosas banales, que digan los tales y cuales. Aprende lenguas ancestrales, mantente lejos de los males. Recorre los males, ahora la moral, ahora la moral. Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz. Es de hecho, petito. Déjame ver la luz, cuida tus palabras, papi. No quiero la luz. Déjame ver la luz. En Venezuela no hay luz. ¿Por qué crees que hasta el martes se te va a complicar quedarte en FMS? ¿Dice que te falta ropa? ¿Te falta ropa? Te falta calzoncillo. Es que yo mi calzoncillo lo mando a hacer porque si no, no entro en mi vuelo. La hueva, este chido. Papi, ¿qué te complicaría quedarte 2 días más? Nada. Nada, tú sí te quedas. ¿Te ese rosquete, joro? Ando mi ganga con toda la banda. Y tú no entras porque no trajiste bufanda. A mí no me ganas, yo te doy una tanda. Porque soy un negro que vino de Wakanda. Ay. Te toca maldito idiota, ni siquiera la acotan, no notan que la meten. Soy un maldito y un caquete, yo pa' mi solver y un soquete. Así vende, me quiere ganar con la rima de 13. ¿Cree que ese me parece? Cabrón, tú solo viniste para hacer una prueba del FMS. Ay.